Y vamos eh, con nuestro siguiente invitado. Por favor, eh, vamos a dar la bienvenida a don Julio Gutiérrez Miera, que es el director financiero de Comitas Comunicaciones. Don Julio. Buenas tardes a todos. Yo también por motivos de tiempo intentaré ser breve. La presentación también... La vamos a obviar, pero mi idea es que os quedéis con el concepto de el servicio o el producto que nosotros podemos ofrecer. Comitas Comunicaciones es una empresa que se fundó dentro del grupo TecnoBit, que hace electrónica de defensa en el, en el año 95. Y inicialmente se dedicaba a comunicaciones por satélite. Gestionaba, era como una pequeña operadora, compraba minutos de voz y de datos, los comercializaba y demás. Pero ¿Qué ocurre? Que las comunicaciones, hoy en día, sobre todo es bastante más obvio, las comunicaciones son una commodity y lo que buscábamos era ofrecer un servicio, un valor añadido, aprovechando ese conocimiento de las comunicaciones. Y una idea que surgió fue el crear un servicio de telemedicina, teniendo en cuenta que este servicio pensamos que puede ser, tiene una gran utilidad en la sociedad actual. La definición de telemedicina puede ser muy sencilla, es decir, si a alguien le duele la cabeza, llama al médico por teléfono, oye que me tomo, una aspirina. Eso en teoría es telemedicina. Nuestro, nuestro concepto es mucho más amplio, obviamente. Y básicamente consiste en un servicio en el cual en, tenemos en un centro remoto, definiendo como centro remoto puede ser un barco en alta mar. Una, una ciudad lejana de una ciudad más o un pueblo lejano de una ciudad con que cuente con un hospital y tiene un, un pequeño servicio médico sitios donde haya gente desplazando en situaciones complicadas como pueda ser la construcción de una presa en cualquier sitio entonces en esos sitios remotos podemos tener la necesidad de un servicio médico pero eh, obviamente no se cuenta con esa infraestructura la telemedicina ofrece esa infraestructura de tal manera que con unos equipos, unos, unos muebles que, que hemos diseñado, los dotamos de todos los equipos electromédicos necesarios para un correcto diagnóstico de un paciente prácticamente de cualquier especialidad. Esos equipos no están diseñados en sí para eh, un, trabajar en, en ámbitos de, de uso de telemedicina, sino que están diseñados para trabajar eh, con el médico al lado. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que hacemos es extraemos esos, esos datos médicos los ponemos en una workstation muy vamos en, una, en un ordenador con una aplicación muy sencilla muy amigable y en tiempo real que esta es la clave en tiempo real las enviamos a un centro a un hospital ya de referencia donde pueda haber un especialista que recibe la información con suficiente capacidad diagnóstica es decir siempre que hemos incorporado un, un equipo a nuestro sistema lo hemos testeado con médicos en el sentido les, les hayamos llamado, y les hemos preguntado, oye, tú con esta información que tienes aquí en esta pantalla, con estos datos electromédicos, eh, con estos datos médicos, estos signos vitales, esta ecografía que te estamos enviando en tiempo real, tú te atreves, tú, si me permitís la expresión, tú te mojas a emitir un diagnóstico independientemente de dónde esté el paciente. Te da igual que esté en la habitación de al lado o que esté a 3.000 kilómetros. Entonces, cada vez que hemos incorporado un equipo a nuestro sistema, y la respuesta de un facultativo ha dicho, sí, con estos datos yo puedo emitir un diagnóstico con total fiabilidad, es cuando lo hemos incorporado a nuestro sistema. También una parte importante es que trabajamos mucho con videoconferencia, de tal manera que el facultativo, el médico, el especialista, puede tener un diálogo con tanto el paciente como con la persona que, que, que pueda estar con ese paciente que puede ser otro médico o puede ser un técnico o como por ejemplo puede ser en el caso de un buque puede ser el propio capitán que con un pequeño entrenamiento un pequeño aprendizaje de uso de esos equipos pues, no hace falta ser médico pueda ayudar al especialista a detectar la enfermedad que, que sea pues Hemos, ya, le digo, ya os digo, hemos generado ahí un, un producto, un paquete, un servicio que pensamos que es muy útil, aprovechando sobre todo el, el conocimiento de comunicaciones del que ya partíamos. Un dato importante es que eh, nosotros estos, estos envíos en tiempo real de información médica y demás lo hacemos fuera de Internet. Eh, pensamos que Internet, como concepto tecnológico, es lo más democrático del mundo en el sentido que da la misma prioridad, da la misma capacidad de, de acceder a un señor que está en su casa leyendo el periódico o a un señor que tiene un ECG puesto con serio peligro de su vida. Hemos creado una red propia nuestra, que es la red TM64, donde trabajamos con líneas punto a punto, es decir. Hemos generado una especie de, de red en estrella donde todos los usuarios de nuestros sistemas de telemedicina pueden hablar entre ellos, pueden compartir consultas, pueden actuar desde un sitio diferente al que y pueden compartir también muchas sesiones médicas a nivel incluso de el propio desarrollo de conocimiento médico. Por ejemplo, un caso real que nos ocurrió un sistema, un sistema nuestro lo tenemos eh, instalado en el buque Esperanza del Mar que es el buque hospital dependiente del Instituto Social de la Marina, que está en, trabajando, tiene la base en Las Palmas, y trabaja por toda la zona de Cabo Verde, Canarias y demás. Entonces, recibieron una llamada de emergencia de un buque pesquero, ellos fueron allí, acudieron y eh, recogieron a los tripulantes de aquel pesquero en unas situaciones muy complicadas. En concreto, subieron a un, a un marinero a un marinero que estaba con una hinchazón horrible, una fiebre altísima, unas pústulas en, en la piel que el médico el médico del Esperanza del Mar siguió el protocolo y puso el barco en cuarentena. Eso claro es un, una complicación para el propio buque en el sentido de vamos a ver qué hemos subido al barco. El servicio médico al Esperanza del Mar se lo dan en el hospital Gomesuya a través de un convenio que hubo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de la Seguridad Social, el barco hizo una sesión de telemedicina con el Gómez Uya y después de todos los análisis, que por telemedicina puedes enviar signos vitales, presión sistólica, diastólica, puedes enviar una ecografía en tiempo real, puedes emitir una placa, una placa del barco en Canarias al Gómez Ulla, tarda veintitantos segundos, una placa de toras, por ejemplo, todo lo que se detectó era que afortunadamente ese señor lo que tenía era un sarampión, con el alivio correspondiente para todos los tripulantes del barco. Imaginaos si no hubiera tenido ese sistema de telemedicina, lo que hubiera implicado para el buque tener una vamos estar en cuarentena a expensas de una posible o hipotética posibilidad de infección. Y entonces esto es un poco el, el, el concepto que quiero que, que, que se os quede un poco. No es la telemedicina. Consiste en atender a un paciente en un sitio lejano, remoto a través de un canal de comunicación que en nuestro caso pues, nos podemos adecuar al canal de comunicación que tengamos. Se puede usar líneas RDSI, se puede usar fibra, se puede usar satélite, eso ya no es problema, técnicamente está más que resuelto. Lo hacemos en tiempo real, es decir, si por ejemplo el paciente tiene un ECG puesto, el especialista, esté donde esté, recibe ese ECG en su pantalla en dinámico, no es mandarle una tira como otras veces se ha hecho, o al principio se hacía, se mandaba una tira por videoconferencia por o por, o por FAS, sino que se recibe totalmente dinámico y ese especialista es capaz de diagnosticar pues, el, el tipo de enfermedad que sea pues, evitando y agilizando la atención médica. ¿eh? Y eso es un poco, no quiero aburrir más, la, la idea que os quería es, nosotros siempre decimos que la telemedicina mueve datos, no mueve pacientes. Obviamente, si en un buque, por ejemplo, hay que trasladar, dada la gravedad, al, al, al marinero a tierra, pues evidentemente hay que hacerlo. Pero mediante el sistema de telemedicina se pueden evitar muchos traslados con el, con el correspondiente ahorro de costes, sobre todo para los barcos, de lo que es medicina. Yo no soy médico, pero. A base de escuchar uno aprende de lo que en medicina se llaman los falsos positivos, es decir, enfermedades complicadas o presuntamente complicadas que luego no lo son. Imaginaos típico amago de infarto, cuando a lo mejor lo que ese señor es está hasta arriba de gases y lo que le duele es el corazón, pero por los gases, no por todas esas cosas, pues es un poco lo que pretende solucionar y seguimos en ello peleando y trabajando porque no es complicado. Eh, comercializar sistemas de telemedicina, porque si tú vendes camisas, todo el mundo sabe lo que es una camisa, tu camisa será más cara, más barata o tal, pero un sistema de telemedicina cuesta, ha tenido dos, dos problemas, uno, uno, y ya no se aburro más, uno, al principio era el propio usuario, que era el médico, rechazaba, y cuando digo rechazaba, digo rechazaba atender a un paciente que no estuviese con él, que estuviese a 3.000 kilómetros, como pudiera ser en Afganistán, donde hemos tenido con defensa... De situaciones de, de emergencia solucionadas con nuestros sistemas y, y, y al principio no decían yo no voy a atender a una persona que no puedo tocar que no puedo afortunadamente eso ya se ha solventado y ahora estamos un poco en la fase de enseñar o intentar cre con los hospitales de referencia cómo organizar eso para que un, un hospital que dé unos servicios normales no le vengan vía telemedicina cantidad de casos ajenos y que distorsionen su normal funcionamiento, sino que estamos también haciendo una labor de, de consultoría para organizar que se genere una unidad de telemedicina, igual que pueda haber una unidad de trauma, donde en esa unidad de telemedicina pueda haber un intensivista que resuelva pues, el 80, el 90% de los casos y que entre comillas moleste a sus compañeros cardiólogos, traumatólogos, en casos muy contados. Y es un poco donde todavía nos queda bastante actividad. Muchas gracias, y como, como siempre, pues queda a vuestra disposición para cualquier consulta que luego ¿eh? gracias.